Cambio Democrático presentó un documento de reclamo al Tribunal Supremo Electoral debido a una demora por parte de la institución en el proceso de reinscripción del partido político. La parte del proceso que no ha tenido avances es el conteo de firmas de personas respaldantes que el tribunal exige a los partidos políticos para poder participar en las elecciones. Ya ellos ya tienen un mes calendario y todavía no han iniciado ese proceso, eso es lo que nos preocupa. Son más de 70.000 firmas las que hemos presentado y por lo tanto el tribunal debe de acelerar ese proceso. En ese sentido queremos solicitarle al Tribunal Supremo Electoral que se acelere el proceso de manera que se cumpla con el plazo establecido en la ley para que podamos ya continuar el proceso de reinscripción de Cambio Democrático. Precisamente usted. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral ha declarado que ya remitió los libros con las firmas para su... Y estamos viendo que los magistrados, probablemente por las resoluciones que hemos leído, están dando ciertas directrices, pero estos mandos medios, entiéndase Secretaría General, entiéndase Registro Electoral, entiéndase Jurisdiccional, etc., pues como que van al paso de la tortuga, ¿verdad? Nosotros creemos que el Tribunal Supremo Electoral, si tiene la voluntad, va a tomar las medidas pertinentes con sus mandos medios, que son sus subalternos. Por lo tanto, debe de dar órdenes precisas y debe supervisar y monitorear que ese proceso se desarrolle con la velocidad debida.